todavía me queda un movimiento. Sacúdenle la mano y dile: todavía a mí me queda un movimiento. Pareciera que no, pero me queda un movimiento. Pareciera que es el último, pero va a suceder algo. Dígale: todavía me queda un movimiento. Parece que el juego está trancado, pero me queda un movimiento. Dígaselo, dígaselo: me queda, todavía me queda algo. Sepa. Dígale a alguien. Todavía me queda un movimiento, claro. ¿Alguien puede celebrarlo porque le queda un movimiento? Reconócelo, el movimiento está ahí. Uno. Y con ese será más que suficiente. Con ese será más que suficiente. Con ese será más que suficiente para arrebatar mi milagro en esta noche. Ah, todo estaba en contra, pero ese movimiento no lo esperaban. Nadie imaginaba, nadie estaba esperando que me iba a mover. En esta noche, no sé si puede comprender que ese movimiento te dará vida. Por eso quiero predicar bajo el tema: el último movimiento. Toca al que está a tu lado y dile: el último movimiento. Vaya a su Biblia. Bendecido, agradecido con Dios por el privilegio de poder hoy poder contribuir con una palabra para su vida. En la casa, modo viña en esta noche. Aleluya. Como el pastor dijo: amigo, hermano de la casa, de la familia, te bendigo, pastor. Pastora Yulisa, Dios es bueno, amén. Y las caras nuevas, les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Juan 5:1, leemos honrando al Señor. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua
quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Y era día de reposo aquel día. Padre y buen Dios, gracias. Gracias, porque tú eres fiel, real y verdadero. No hay nadie como tú, Señor. Maravilloso. Sopla aún más de como lo ha venido haciendo por medio de la oración, de la alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia en esta maravillosa noche. Te amo, Rey. Permite, Señor, que pueda hablar con denuedo, predicar con autoridad tu palabra, y que no caiga en tierra infértil, Señor, sino en buena tierra, en esta maravillosa hora, en el nombre de Jesús. Amén. Celébralo y puedes sentarte. Aleluya. Celébralo a Él. Aleluya. Dios es maravilloso. Es interesante lo que nos habla Juan capítulo 5. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos en Jerusalén. Pero ahí muy cerca de donde estaba la fiesta, cerca de un estanque, el cual dice la Biblia que tiene 5 pórticos, llamado Betesda, había una multitud de enfermos. Diga conmigo: 2 escenarios. Fiesta y enfermos. Mientras unos celebraban, otros sufrían. Mientras otros comían, otros lloraban. Y nos presenta este escenario la palabra de esta noche. Y allí llegó Jesús. Mientras unos celebraban, mientras otros lloraban. Jerusalén tenía 12 puertas. Y una de estas puertas era llamada y conocida como la puerta de las ovejas, porque era la puerta por donde entraban con los animales para sacrificarlo. Y allí había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual significa casa de misericordia o casa de gracia. Y había una multitud, diga conmigo, multitud. No pocos enfermos, pastor. Muchos enfermos. Y dice el verso 3 algo muy poderoso. En esto yacía una multitud de enfermos. Y el escritor toma tiempo para hablar de 3 tipos de enfermos.
hagas tres tipos de enfermos, pero habla de una multitud, hermano. No, pero el escritor toma el tiempo para hablar de tres tipos de enfermedad. Habla acerca del ciego, que son ese tipo de personas que no pueden disfrutar de la hermosura que Dios ha hecho porque están limitados de su vista. Dale así a alguien. Representa a esas personas que para poder moverse tienen que utilizar sus manos para poder tocar e identificar hacia dónde van. O sea que los ojos del ciego son sus manos, y si no toca, no se mueve. Esto representa a algunos creyentes que si no tocan, no creen. Si no lo experimento, no es conmigo. Si no toca, si no se me paran los pelos, Dios no está. Y se le ha manifestado el espíritu de Tomás, que para poder creer tienen que meter su mano, tienen que tocar. ¿Alguien está aquí conmigo? Óyelo bien. Tú no has sido llamado, óyelo, a que tenga que tocar para caminar. Se van a romper fortaleza en esta noche. Si no lo experimento, no puede ser real. Aunque tú experimentes real, dile que está a tu lado, aunque tú no lo estés viviendo, yo lo estoy viviendo y es real. Hello. Dígale a alguien, aunque tú no lo veas, Dios está obrando en mi vida y Él es real. Mi milagro se va a manifestar a favor de mi vida. Dígalo, 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 dígalo. Él está ahí. Aunque no lo veo, yo no necesito tocarlo porque yo sé que Él está. Dígalo, y no te puedo mirar. Díselo, André. Llegado el momento. Shekatamay. Dígaselo. Y hay veces que mi afán. Estoy preocupado. Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. ¡Hey! Y es que cuando Él me toca con su Santo Espíritu, yo no canto. También habla de otro tipo de enfermo. Habla del cojo. Y el cojo son ese tipo de personas que suben y bajan mientras caminan. Hello. Con todo respeto, si hay alguno que tiene alguna deficiencia física, pero agarre eso. Representa ese tipo de creyente que un día están arriba y otro día están abajo. Un día se gozan y otro día no se gozan. Un día creen y otro día no creen. Un día alaban y otro día no alaban. Sepa. El escritor habla del cojo porque el cojo es inconstante. Si no me llaman, no voy. Si no me saludan, me ofendo. Si hicieron un grupo y no me invitaron, me estoy a punto de dar un pánico. Me voy a morir. Sepa. Alguien está aquí en esta hora. Mira. Oye. Y es triste decirle que es la lucha que tienen muchos pastores hoy día. Pastor, ya han tocado algunos cojos.
antojo no es constante, pero hoy se desata la unción de la constancia, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, sube y baja. El Dios del cielo te llamó a mantener el ritmo. Hay personas que el domingo están, pero el jueves no. Hay personas que el domingo vienen, pero el jueves están apartados. Óyelo bien, necesitamos gente que siga el ritmo, el paso, la constancia del cielo. No pierda de vista lo que Dios está hablando en este tiempo. Por eso David dijo que no quería cojo ni ciego en su ciudad. Segunda de Samuel 5. A ver qué le dijo. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice: yo sé de qué pata cojea? El que está a tu lado, te descubrieron. Gente sin visión no eran recibidos. Pero habla del paralítico. Quiero detenerme un poco allí a hablar de esto. Hace mención del paralítico. Es el que está estancado en el mismo lugar, en la misma posición. La parálisis puede ser fruto de una desconexión del cuerpo con la cabeza. Hello. La parálisis puede ser fruto de una desconexión de la cabeza o del cuerpo con la cabeza. La cabeza está enviando una señal, pero el cuerpo no responde. Yo no sé cuánto le ha pasado que usted da una orden y el cuerpo como que es lento para responder, para conocer. A veces la esposa nos está dando una señal, pero nosotros a veces somos tardos para captar las señales. Eso suele suceder cuando hay una parálisis, cuando hay una desconexión. Y hoy Dios vino a conectarte con la cabeza. Dios vino a conectarte con el propósito. Dios vino a conectarte con tu llamado. Dios vino a conectarte con lo que viene de él. Es muy interesante que Jesús no se dirige ni al cojo, perdón, ni al ciego, ni al cojo. Hello. Sino que se dirige al paralítico. No habla con el ciego. No habla con el cojo. Sino que identifica a un paralítico que dice la escritura que tenía 38 años en la misma posición. Que tenía 38 años, casi 4 décadas, en el mismo lugar. La pregunta es: ¿qué le impedía a este hombre ser sano de su enfermedad? Y Jesús, cuando recibe la revelación y se da cuenta del estado de este hombre, se acerca y le hace una pregunta que hasta cierto punto puede ser vaga, porque le dice: ¿quieres ser sano? La pregunta, o lo que traduzco con esto, es que Jesús le está diciendo: ¿qué te impide recibir tu milagro? ¿Qué te impide recibir? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide ver la gloria? ¿Qué te impide alcanzar el propósito? ¿Qué te está impidiendo que tú salgas corriendo para ver el milagro hecho realidad en tu vida? Posiblemente le pasó como a Mefibosé. Que lo cargaron y lo dejaron caer y quedó paralítico. Alguien te cargó y te dejó caer y está paralítico.
y desarrollando un espíritu de dependencia. Yo no sé quién te dejó caer y sigue estacionado en ese hecho, sigue estacionado en esa situación, sigue paralítico en ese que no te correspondió, sigue estacionado en la ofensa, sigue estacionado en el abandono, sigue estacionado paralítico en el rechazo, sigue estacionado en el que no te saludó, sigue estacionado en el que no respondió la llamada del WhatsApp, sigue allí paralítico, sigue estacionado en el mismo lugar. La pregunta es: ¿quién vale 38 años de tu vida para que tú sigas en el mismo lugar? ¿Quién vale? Pregunta. Dile quién vale 38 años de tu vida para que tú sigas esperando, para que tú sigas esperando a ver qué pasa. Mira, tú sabes que es lo triste de esto, que hay personas que están paralíticos y dependientes e incluso ya olvidaron quién lo ofendió, quién lo dejó paralítico. Ni saben por qué están ahí. Hay gente que está enojada con su abuelo que le prometió una bicicleta hace 25 años y el abuelo murió hace 30. Y el que está a tu lado camina. Olvídate, olvídate, olvídate del mundo. Olvídate de que él te golpeó. Olvida, olvida, olvida el buio. Olvida el que te menospreció. Olvida el que te señaló. Olvídate el que no te dio el título, el que no te reconoció. Olvídate de eso. No vale tanto para que tú lo tengas cargado. Por eso Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Como que vayamos al hospital y le preguntamos a los que están internos: ¿quieres ser sano o qué busca aquí? ¿Qué busca? Seguro que te voy a decir: aquí de vacaciones, en este cuarto de hotel con vista al mar, tomándome una caipirinha brasileña. Hello. Jesús le está diciendo: ¿quién te dejó allí? ¿Quién te abandonó allí? ¿Quién te puso allí? La rebeldía causa parálisis. La desobediencia causa parálisis. El inconstante es un paralítico que necesita que Dios traiga un milagro urgente a su vida. Quiere ser sano. Y el enfermo le responde al maestro, porque recuerda que era un ángel que venía y tocaba las aguas. Cuando las aguas eran movidas, el que primero entrara, ¿el qué? Primero entrara, ese recibía el milagro. Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Hoy se rompe todo espíritu de dependencia en tu vida. Hello. Padre, en el nombre de Jesús, desarraiga la dependencia que ha desarrollado algunos en esta casa. Padre, tú quebrantes ese espíritu de dependencia. ¿Cómo lo vas a romper? En esta noche yo no sé, pero tú lo vas a quebrar en el nombre de Jesús. Óyalo bien, Jesús le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice: yo no tengo quien me meta. En otras palabras, cuando el agua es agitada, cuando el milagro está delante de mí, yo no puedo accesar al milagro y no puedo entrar y recibir mi milagro, porque yo no tengo quien me cargue, quien me meta en el propósito, quien me meta en el diseño. Yo no tengo quien haga algo por mí. Este hombre estaba esperando que alguien
lo cargará. Este hombre estaba esperando que alguien lo introduciera en el escenario que él debía tomar por sí mismo. Óyelo bien, hay que romper con ese espíritu de dependencia. Ay, pero si no oran por mí, yo no voy a ver nada. ¿Cuándo doblarás rodilla? ¿Cuándo tú vas a caminar? ¿Cuándo tú verás la gloria? ¿Cuándo dejará de esperar que otro sea que te cargue? Mira, y para que pueda haber una persona dependiente, tiene que haber un codependiente. Y los codependientes están trastornados y enfermos. Y tú vuelves a tus hijos dependientes de ti y sin ti no hacen nada. Y te vuelve dependiente emocional. Y hoy todo el mundo quiere que lo hagan feliz y tú no eres feliz. Todo el mundo quiere que el otro sonría por él, pero empieza a sonreír tú. Y hay que hacerte chistes todos los días para que tú te rías. No, comienza a reírte. Comienza a practicar tu victoria. Comienza a practicar tu milagro. Comienza a sacudir la cabeza. Comienza a levantar tu mano. Haz algo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Este hombre estaba esperando que otro le diera la oportunidad. Alguien tiene que tomar su oportunidad. Hello. Evangelista, toma tu oportunidad. Toma tu oportunidad. ¿Dónde? No sé, pero tómala. Es muy fácil que nos lleven cargado. La dependencia te ciega. La dependencia te hace inútil. Ser dependiente no te deja crecer. Porque este hombre dice algo aún más inquietante esta noche. Dice: y entre tanto, antes estamos aquí, y entre tanto que yo voy, se fue la viña. Dice: oiga, este hombre tiene dos versiones en este verso de la escritura. No tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que yo qué voy, otro desciende antes que yo. Y yo me puse a preguntarle al texto qué quería decir con esto, y descubrí por el Espíritu de que Dios nunca te va a dejar sin el último movimiento de tu vida. Alguien que me ayude. Bienvenido. Conmigo, Emeli. Mientras tanto que yo voy, otro, ay Dios mío, se fueron. Otro primero que yo. Mientras tanto que, mira el que está a tu lado, todavía me queda un movimiento. Las piernas no me sirven, pero los brazos me sirven. Óyelo bien, todavía me sirven los brazos. Todavía me puedo arrastrar. Todavía puedo correr. Todavía me puedo movilizar. Mira, si el milagro no viene a mí, yo voy a él. Si la iglesia no va a mí, yo voy a la iglesia. Óyelo bien. Si la finanza no viene, yo voy por ella. Escúchalo, escúchalo. Entiéndelo en esta hora. Si mis hijos no vienen, yo voy por ellos. Ah, si mi papá no viene, yo voy a ir por él. Yo me voy a arrastrar hasta ver la gloria. Dígale a alguien,
Todavía me queda un movimiento. Todavía tengo algo. Dígale, todavía hay unos tendones que se mueven. Dígale, todavía me queda asapa. Dígale, Shepra. Dígale, todavía me queda algo. Yo no sé, pero me voy a arrastrar. Yo voy a llegar. Entre tanto que yo voy, dígale a alguien: Dios nunca te va a dejar sin una A sobre la manga. Nunca. Dios siempre te va a dejar un movimiento. Posiblemente sea el último movimiento de tu vida. Y yo digo: pero si Él podía moverse. Dice que él estaba 38 años. Y le dice: mientras tanto que yo voy, ojo que Jesús no se ha identificado. Hello. Para él está hablando con cualquiera. Hello. Jesús no le ha dicho: yo soy hijo de José, María. Soy hijo de Dios, Mesías, enviado, nada. Y mientras tanto que yo voy, otros me impiden recibir el milagro. Este es el estanque. Y yo me puedo mover. Dice que era de tiempo en tiempo. ¿Sabe qué hubiese hecho yo? Pongo mi cama aquí. Se movió el agua. Agarra mi milagro, sepa. Alguien tiene que rodar en esta noche. Alguien tiene que caer en esta noche. Me voy a poner a la orilla para yo tomarlo. Ah. Me voy a poner a la orilla y ante el mínimo intento de movimiento del agua, chufluga, yo voy a caer. Mira, Shabra, Valebra, Sandara, Bacanda. Dígalo, voy a rodar hasta que el milagro pase. Voy a rodar hasta que el milagro suceda. Me voy a dejar caer hasta que el milagro pase. Voy a moverme. Pero la dependencia ¿sabe qué significa esto? Que ese último movimiento tiene que saber aprovecharlo. Esa oportunidad aprovéchala. No venga a sentarte aquí a jugar con tu vida espiritual, con la vida de tus hijos. No venga a sentarte aquí a perder el tiempo. Tú tienes que ponerte a la orilla del estanque. Aprovecha tu último movimiento. Yo no sé si tienes 30, 40, 25, 50, 60 años, pero todavía te queda vigor, todavía te queda fuerza. Óyelo bien, cuántas veces hemos dejado ir el movimiento de las aguas por nosotros no estar en el lugar correcto. La parálisis te ganó, la dependencia te paralizó, pero hoy tú vas a romper con ese espíritu de dependencia. Todo lo que te mantuvo estático hoy será quitado de tu vida. Yo no sé si alguien está cansado de estar en el mismo lugar, de ver a sus hijos en la misma condición, pero yo decidí rebelarme. Yo decidí decirle al Señor: algo tú vas a hacer conmigo. Hoy yo voy a abandonar la cama. Hoy yo voy a abandonar el letargo. Hoy yo voy a salir. Hoy yo me voy a mover. Hoy yo voy a caer donde Dios quiere que yo caiga.
el espíritu de la justificación no te deja caminar. Jesús no comenzó a teorizar con él, porque Jesús nunca va a teorizar contigo ni va a ir a tu terreno. Jesús siempre te va a sacar del terreno de parálisis. Jesús siempre te va a desafiar. Jesús no se identifica con este hombre. Y cuando este hombre le responde esto, Jesús le dice: número uno, levántate, toma tu lecho y anda. A mí me llama mucho la atención que Jesús, luego de darle la palabra de que se levantara, lo siguiente que le dice es: toma tu lecho y anda. Hoy tú vas a cargar lo que te mantenía postrado. Hoy tú vas a tomar dominio sobre lo que te tenía paralizado. Hoy tú vas a tener gobierno sobre todo lo que no te dejó alcanzar el milagro. Muchas veces la cama lo que te hace es permanecer en quiebra y en ruina. Por eso cuando se habla del hecho, se habla de que estaba postrado. Pero hoy tú vas a tomar con tus propias manos eso que te hizo la guerra durante tantos años, eso que te mantuvo en el mismo lugar, eso que no te dejó ver a Dios obrar por ningún lado, eso que no te dejó entrar en los diseños que Dios tenía reservado para ti. Hoy vas a cargar la deuda, hoy vas a cargar la enfermedad, hoy vas a cargar la parálisis, hoy vas a cargar el diagnóstico, hoy tú vas a cargar todo lo que te mantuvo aferrado al mismo lugar todos los días de tu vida, viviendo de las migajas, viviendo de la limosna, viviendo de lo que otro podía hacer por ti. Hoy tú vas a salir de esa mentalidad. Escúchalo bien, tú podrás nacer en el barrio que tú quieras, tú podrás venir de la familia que tú quieras, tú pudiste estar en droga, en alcohol, prostitución, lesbianismo, homosexualidad, pero cuando Cristo llega, Él todo lo cambia. Cuando Cristo llega, Él transforma. Cuando Cristo llega, Él te hace independiente. Él te libera, Él te rompe la dependencia. Él te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú vas a cargar todo lo que te mantuvo paralizado. La que está a tu lado, toma tu lecho. Toma tu lecho y exhíbelo. A mí me llama poderosamente la atención la historia de Jacob. Jacob no se parecía a su abuelo Abraham. Abraham era un hombre de fe. No se parecía a su padre Isaac, un hombre que tenía e intimaba con Dios. Jacob significa usurpador, incluso ladrón. Y era una realidad que Jacob tenía. El sistema lo llamaba de una manera. Jacob aprendió a pelear desde el vientre de su madre. Yo sé que a usted le ha costado muchas cosas y ha peleado por ella, y está enseñado a pelear. Y como Jacob, llegó a un punto de hasta pelear con Dios, pensando que peleaba con un hombre. Y en un momento de la pelea, cuando raya el alba, le preguntan: ¿cómo tú te llamas? Jacob podía mentirle, Jacob podía decir otro nombre, Jacob podía evadir su realidad, pero Jacob le pronunció, le dijo: yo soy Jacob. Y el ángel le dice: qué equivocado estás. Por muchos años te ha llamado, y el mundo te ha llamado de la manera equivocada. Has sido dependiente de una realidad, pero yo quiero decirte que hoy tú te llamas Israel, príncipe de Dios. Pero lo extraordinario de esto es que cuando la Biblia habla de este hombre, dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de tu pasado, Dios no se avergüenza de tu parada, Dios no se avergüenza de lo que tú has vivido. Dios va a entrar a tus errores y lo va a transformar. Dios va a entrar a tu pasado y lo va a cambiar, y tú lo vas a exhibir. Aleluya, tú lo vas a exhibir. Por eso Dios nunca te quita el lecho, Él te dice: cárgalo.
Gente que está renegando del lecho, cálgalo. Para que cuando te vean te reconozcan y digan: ese era el hombre que estaba postrado en ese lecho. Ese fue el hombre que tuvo una quiebra. Ese fue el hombre que perdió la casa. Ese fue el hombre que perdió el carro. Ese fue el hombre que perdió la familia. Ese fue el hombre que perdió la esposa. Ese fue el hombre que perdió los hijos. Ese fue el hombre que le quitaron todo. Ese fue el hombre que tuvo en la cárcel. Esa fue la mujer que engañaron. A esa fue que abandonaron con los hijos. Esa fue la que tuvo que prostituirse en una esquina. Esa fue. Hablarán de ti en tiempo pasado. Hablarán de ti en tiempo pasado. Hablarán de ti en tiempo de la ayer. Porque tu realidad es otra. Tú eres el que carga el lecho. Tú eres el que carga el lecho hoy. Ya el lecho no te carga a ti. Ya tú tienes dominio sobre el lecho. Y me llama poderosamente la atención de que los judíos, porque dice que hizo todos estos milagros en día de reposo, y dice que este hombre fue sanado al instante y anduvo y tomó su lecho. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El hombre siempre va a censurar el milagro de Dios en tu vida. El mundo siempre va a criticar el milagro de Dios en ti. El mundo va a criticar tu sanidad. El mundo va a criticar tu libertad. El mundo va a criticar tu casa, tus hijos, tu carro y todo lo que tú tienes. Pero el que te sanó te dio potestad y derecho para que tú lo exhibas. El que te llamó, el que tuvo el encuentro contigo, el Dios no revelado, el Dios del anonimato. Porque Dios muchas veces tiene que venir de manera anónima para revelar el milagro. Porque a veces no le vamos a creer al mismo Dios. Y Dios tiene que venir de manera encubierta. Óyelo bien, Dios se va a revelar de manera encubierta. Hay veces que Dios no va a revelar su nombre. Hay momentos donde Él dice: yo soy el yo soy. Hay momentos que Él dice: yo soy Jehová Rafa. Hay momentos donde dice: yo soy el Shaddai. Hay momentos donde Él dice: yo soy Jehová Sabagoga. Hay momentos donde Él se identifica y dice: yo soy Jehová. Yo estoy aquí, Jehová de los ejércitos. Pero hay momentos donde Él va a llegar en silencio. Hay momentos donde Él va a llegar tranquilo. Hay momentos donde Él va a llegar así, como que nadie lo está viendo. Nadie se va a saber que es el mismo Dios. Está hablando contigo y te está diciendo: llegó el día de tu milagro. Llegó el día de que entre. Llegó el día donde te aprueban. Llegó el día donde te certifican. Llegó el día. Es natural que la gente sienta envidia a causa del milagro de Dios en tu vida. Van a traer prohibiciones sobre ti. Te van a decir: no es lícito. Te van a decir: tú no puedes. Pero lo que era lícito, que yo estuviese 38 años paralizado. Estamos en la época donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Estamos en la época donde el guardarse para Dios es ridículo, antaño, pasado de moda. Estamos en la época donde tú más te devaloriza, te demoraliza, es entrar en onda y eres el hombre y la mujer más genuina de la tierra. Pero yo vine a decirte en esta poderosa noche que el Dios que te miró, el Dios que te santificó, el Dios que te escogió, el Dios que te separó, el Dios que te puso nombre, el Dios que te sacó del estado donde nadie te miraba. Porque yo puedo entrar al panorama de este hombre frustrado, amargado, sufrido, esperando a que alguien lo ayudara y nadie lo ayudaba, nadie le daba la mano, nadie se acercó, a pesar de que había una multitud de enfermos y posiblemente esos enfermos tenían familiares, visitaban a todos los enfermos que estaban ahí esperando el milagro. Posiblemente el de la mano seca lo miraba y le decía: yo voy a correr y tú no podrás correr. Posiblemente el que estaba ahí con le faltaba un brazo decía: bueno, a mí me falta un brazo, pero a ti te falta el poder correr. Quizá ni lo miraba
miraban ni le hablaban. Pero cuando todo te desechan, cuando nadie te mira, cuando nadie te da la oportunidad, cuando nadie se voltea a verte, ni a saludarte, ni a darte la silla, ni a darte la oportunidad que tú tienes tantos años esperándote, el Dios del cielo sí voltea a verte. El Dios del cielo te dice: contigo lo voy a hacer. Oye, los paralíticos, contigo lo voy a hacer. Quizás tú has perdido la noción del tiempo, quizás no sabes cuánto tiempo tiene en ese lugar, pero contigo Dios lo va a hacer. Contigo Él va a obrar. El que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. Y le preguntaron cómo se llama, y él no sabía cómo se llamaba, porque Jesús no se había identificado. Y dice el verso 14, y termino con esto: después, diga conmigo, después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde lo encontró? Vamos de nuevo, ¿dónde lo encontró? Después le halló Jesús, ¿dónde? En el templo. En pocas horas, sin un largo discipulado, sin una gran revelación, este hombre recibió el entendimiento y la revelación, la disposición de ser agradecido. Cuando recibió el milagro, no se fue a practicar cuatro pasos de salsa. Cuando recibió el milagro, no se fue a sentir la arena para la playa ni para el desierto. Cuando recibió el milagro, cuando recibió la información, el dinero, cuando recibió la prosperidad, no se fue a un lugar equivocado, sino que sus pies lo dirigieron hacia donde se encontraba la gloria, hacia donde se encontraba la palabra. ¿Hacia dónde te dirigen tus pies sanos? ¿Hacia dónde están corriendo tus pies? La Biblia dice que Él aborrece los pies presurosos al mal. Y yo vine a hablar de aquellos pies que han sido sanados. Yo vine a hablar de aquellas piernas que Jesús sanó. Cuando Jesús te sana, tu primer movimiento tiene que ser darle la gloria al Dios del cielo. Tu primer movimiento tiene que ser ir al templo. Tu primer movimiento tiene que ser a ir a darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señor. Hace 20 años yo pude ver en Barahona a mi pastor Eddie Peña, cuando oraba por la gente que quería empleo, hacían promesa, y yo vi eso muchas veces, y le decían: mi primer sueldo lo voy a traer a la iglesia. Y cuando cobraban el primer sueldo, dibu dibai, como decía una humorista por ahí, no lo veían nunca. Y el pastor seco, esperando esa bendición. Imagínense nosotros en una iglesia de sigue, hermano. Una iglesia que teníamos que ruciarla con un tacho para poder aplacar el polvo, porque ni piso había. Y hermanitos recibían el milagro. El siervo de Dios oraba, le daba la palabra profética, recibían la bendición. Y cuando tenían que volver al templo, patita, ¿para qué te tengo? Zacarías Ferreira con ellos. Tú no lo encontrabas ni en la guía que se usaban antes. Tú lo buscabas en la guía, no sé cómo se llaman eso, en las páginas amarillas, y ahí ni aparecían. Tú lo buscabas en el Directorio Nacional de República Dominicana y tú no lo encontrabas. Yo veía hermanito que Dios le daba un motor, y cuando le daba el motor se desaparecían de la iglesia. Cuando Dios le daba el carro, desaparecían de la iglesia. Allá llegaron muchas mujeres solteras pidiéndole a Dios un esposo, y cuando Dios le daba el esposo, jamás volvían a la iglesia. Yo conocí muchos hombres que pedían esposas a Dios, y cuando Dios le daba la esposa, jamás volvían a la iglesia. Se descarriaban, se apartaban.
faltaban, porque su corazón estaba enfermo, su corazón no era agradecido, su corazón estaba dañado. Óyelo bien, cuando Dios te bendiga, tú tienes que correr a la casa. Cuando Dios te dé la bendición, cuando Dios sane tus pies, ven a la casa del Todopoderoso. Jesús lo halló en el templo y le dio una advertencia final. Le dijo: no peques más. Escúchalo. Porque se le ve que había pecado. Había una reincidencia. Le dice: mira, no peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Desmontando mito en esta noche. Jesús me sanó y Él no me va a quitar el milagro. Yo vi personas que Dios las sanaba de cáncer de pulmón, y cuando se veían sanos volvían a fumar el cigarrillo y se enfermaban otra vez. Y usted dirá: obvio, con uno se volvían a enfermar, porque la deshonra trae enfermedad, la deshonra trae destrucción. Dios me sanó, no me va a pasar nada. Yo tengo temor de Dios, la misericordia de Dios está en mi vida. No peques más, no juegue con Dios. El único que juega aquí somos usted y yo, pero Dios no anda jugando con nadie. Y Jesús le dice: oh, brother, qué bueno, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué era peor de estar paralítico? Ahora no le iba a quedar ni el último movimiento. Para que no te quiten el último movimiento, no peques más, para que no te venga algo peor. Hay gente que Dios la sanó de sida y vuelven a adulterar y al fornicar, y vuelven y toman su sida de nuevo. Hay gente que Dios les sana la finanza y se van al casino en vez de traer un diezmo a la iglesia. No es malo que te vayas de vacaciones con tu familia, eso está bien, pero no honran a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Se acabó. Dice que el hombre se fue a los judíos y le dijo. Y dice que procuraban matar a Jesús por esto. Y Jesús le dijo en el verso 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios nunca se ha parado de trabajar. Y si Dios no se para, la viña no se para. Si Dios no se para, tú tampoco te pares. Mientras Dios trabaje, tú trabajas. Mientras Dios diga, tú harás. Mientras Dios hable, tú creerás. Mientras Dios exista, tú y yo veremos su gloria manifestada sobre este lugar. Dale la gloria al Señor.